Familia, ¿cómo estamos esta mañana? Buenos días, lunes de arranque y de constancia. Bienvenidos, les saludo hoy, 10 de julio. Juntos estamos transitando en el día 191. Restan 174 días para cerrar este año 2023. Bienvenidos, hoy pongamos alegría, entusiasmo y motivación que nos harán vivir un inicio de semana único e inolvidable. Esto es el epicentro de las noticias. A continuación, le voy a presentar los titulares, los encabezados, las noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy lunes. Menores de 11 años se vuelven consumidores compulsivos de bebidas alcohólicas aquí en Yucatán. Además, el Papa Francisco hará nuevos nombramientos de cardenales, entre los que destaca 18 posibles papales, es decir, sucesores. También el PAN, PRI, PRD han oficializado ante el INE el registro del Frente Amplio por México, que se encuentra ya en proceso de selección de su abanderado presidencial. Los detalles en breve, porque antes vamos a conocer la información del reporte meteorológico de esta mañana. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Iniciamos la semana hoy lunes con temperaturas calurosas de verano, por supuesto, y la presencia de dos ondas tropicales que estarían causando lluvias y descargas eléctricas esta misma semana aquí en la península de Yucatán. El Centro Meteorológico Nacional esta mañana, por parte de la CONAGUA, nos reporta el ingreso de la primera onda tropical para mañana martes, debilitada, y el jueves tendríamos la segunda presencia de este sistema tropical, esta nueva onda tropical. Será una semana con calor, mucho calor, bochorno, algunas lluvias de forma aislada, es decir, no va a llover parejo, y el ingreso de humedad del Mar Caribe. Así que mantengamos el paraguas a la mano y el abanico, porque el calor, por supuesto, que continuará. Información local. Noticia local desde Yucatán. Vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes de esta mañana para iniciar esta jornada informativa. En el terreno de la noticia local, menores de edad encienden las alarmas en Yucatán por consumir alcohol y detonar los casos de intoxicación aguda por alcohol. Según las estadísticas, menores de 11 años han caído en la adicción de consumidores de alcohol, según datos que ha dado a conocer el Centro de Prevención Social del Delito aquí en el estado de Yucatán. Esta alarmante estadística arroja que el 77% de los menores de 13 años de edad han consumido alcohol. E imagínense, el 54% se ha embriagado. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha confirmado que ya hay al momento 3 casos de intoxicación aguda por alcohol en Yucatán, los cuales se suman a los 85 reportes de hombres y 32 mujeres por intoxicación aguda, sumando un total de 120 casos, que supera, por supuesto, los 110 casos del año pasado. Información internacional. Noticia internacional relevante. En el terreno de la información internacional de esta mañana, quiero confirmarle que el Papa Francisco ha anunciado que este próximo 30 de septiembre se llevará a cabo el noveno consistorio para crear 21 nuevos cardenales llegados de países como España, Argentina, Colombia y Venezuela, que de alguna forma apuntarán su sucesión en un futuro cónclave. Este nuevo consistorio, la ceremonia en la que el pontífice otorga las nuevas púrpuras, era un rumor a voces, porque en los próximos 2 años, finalmente una veintena de cardenales estarían ya superando los 80 años de edad y perderán así el derecho a voto en un cónclave, como dicta el derecho canónico. El sumo pontífice, el Papa Francisco, ha explicado que los nuevos nombramientos expresan la universalidad de la Iglesia para repartirse por todo el planeta, ya que de los nuevos cardenales, como usted sabe, finalmente 18 se habla que son papables y participarían actualmente en este cónclave para tener menos de 80 años, mientras que otros 3 exceden esta edad. Pero el Papa Francisco quiere de alguna forma destacar así su servicio a la Iglesia, así que prepara la sucesión del sumo pontífice y el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Información nacional. Noticia nacional relevante. En información
Información Nacional, las dirigencias nacionales de los partidos de la Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, PAN, PRI, PRD, han presentado ante el Instituto Nacional Electoral el registro de convenio para el Frente Amplio por México, que se encuentra, como se sabe, en proceso de la selección de la búsqueda de su abanderado, de su candidato presidencial. Con esta formalización, dicen que se demuestra que no hay simulación al afirmar que están de alguna forma apegados o respaldados a la Constitución, al artículo 41 y a la ley de partidos. Estos dirigentes nacionales de estas tres fuerzas políticas han destacado que el Frente Amplio por México está respaldado incluso por más de 100 organizaciones para construir una agenda que pueda, dicen, resolver los grandes desafíos o problemas que hoy finalmente tiene la nación, México. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes para arrancar esta mañana de hoy lunes y el decreto del día de hoy. Deja de regalar tu presente mirando el pasado, buscando la seguridad para actuar. No existe la seguridad, solo existe el valor de afrontar tus retos. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por regalarme esta oportunidad de saludarles e informarles y leerles a través de estas plataformas de las redes sociales. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz lunes y excelente arranque de semana! ¡Buenos días!